están citados tanto los de la comarca de Linares como comarca de la Carolina y otras comarcas afines, pues para intentar ver y dilucidar, ver si hay alguna solución de bloqueo del conflicto de que nos atañe, que es el del sector de metano. Ahora mismo el convenio está firmado después de 18 meses, después de 10 o 11 reuniones, después de una mediación, pues no se acercan posturas. Hay una plataforma que entregamos nosotros. Nosotros creemos que es muy realista, muy acerca de lo que se pretendía que fuese el convenio de metano. Ellos desde el principio pusieron algunas líneas rojas que no la han quitado de encima de la mesa en toda la negociación, y entendemos que ahora mismo, como está el convenio, tenemos que citar y tenemos que informar a nuestros delegados para que ellos, así como representantes de los trabajadores de su empresa, pues cuestionen o noten el sentir de los trabajadores, nos den alguna respuesta a algunas preguntas que tenemos nosotros. Porque nosotros no vemos la fórmula de bloquear esto, sino es por medio de acciones conjuntas con los delegados. La famosa línea roja, y lo digo así porque así no lo transmiten la parte empresarial, ¿vale?, que ellos tienen, son, entre otras, la subida de jornada laboral, y la más importante y la más lesiva, que entendemos que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, que es la eliminación de la antigüedad, del concepto de antigüedad. No así como eliminación inminente, pero sí como eliminación en el tiempo y, evidentemente, para los contratos nuevos que no tengan. Entonces entendemos que eso es demasiado lesivo como que para que nosotros firmemos este convenio. Y, como bien ha dicho mi compañero Javi, para eso es para lo que hemos convocado esta asamblea, tanto aquí hoy en Linares como en Marta el jueves, para intentar que los trabajadores y trabajadoras de la provincia le tramitan a sus delegados, porque nosotros hemos citado aquí a los delegados, pero hemos citado a los delegados con la idea de que esa información vengan a ellos, nos la transmitan a nosotros, para intentar tomar algún tipo de decisión de cara al futuro para intentar desbloquear este convenio. Pues evidentemente para eso hemos citado aquí a los delegados y las delegadas de la provincia, para que ellos mismos sean los que nos transmitan qué medidas son las que creen que tenemos que adoptar, que no sé, al fin y al cabo para eso estos van a estar aquí, como bien te he dicho antes, para que nos digan qué es lo que quieren que hagamos, porque nosotros al final vamos a ser fieles cumplidores de lo que ellos nos pidan, como no puede ser de otra manera.